Buen día, amigas, amigos. Bienvenidos a su espacio Cine en Línea. La divulgación cinematográfica es nuestro cometido y se la ofrece la unidad de enlace y vinculación del senador Cristóbal Arias Solís a través de su Comisión de Cultura y Sociedad. Vamos a hablar de un personaje, de un actor polémico que encarnó durante varias películas allá en la década de los 70 y de quien ya hemos hablado por su aparición en otros géneros como el Spaghetti Western. Nos referimos a Clint Eastwood, quien con la cinta de la que vamos a hablar titulada Harry el Sucio, pues realmente se convirtió en uno de los actores más populares, más cotizados del cine hollywoodense. Hubo mucha discusión en esa época por la descarnada violencia que utiliza el detective Harry Callahan, protagonizado por precisamente Clint Eastwood, que tiene un método heterodoxo para atrapar a los peores criminales. Y esta fue la primera cinta de toda una saga que fue todo un éxito de taquilla, de público, y que no estuvo exenta de polémica, como ya dijimos, pero que sin duda proyectó a Clint Eastwood como uno de los más conocidos actores del cine estadounidense. Esta cinta de Harry el Sucio, Dirty Harry, fue filmada en 1971 con una duración de 102 minutos, una producción de Estados Unidos, y dirigida por el veterano realizador, ya para esa época, Don Siegel. Y el guion fue realizado por Harry Julian Fink, Aaron Fink y Dean Reisner. Y bueno, pues dijimos, el reparto estelarizado por Clint Eastwood, Andrew Robinson, Renny Santoni, John Vernon, Harry Guardino. La música de uno de los grandes talentos, de los grandes músicos, en los soundtracks, como lo fue Lalo Schifrin, y la fotografía fue realizada por Bruce Surtees y producida por la compañía Malpaso Productions, que la fundó precisamente Clint Eastwood, además de la Warner Bros. Y como dijimos, está encasillada en el thriller, en el cine de acción, en el policíaco, asesinos en serie, y dio inicio a esta secuela protagonizada por este personaje un tanto violento, especial, como es Harry el Sucio. Y la breve sinopsis nos habla de Harry Callahan, que es un duro policía que se ha creado en las calles de San Francisco, California, y sus compañeros le llaman Harry el Sucio por sus particulares métodos de lucha contra el crimen y porque siempre se encarga de los trabajos más desagradables. Cuando un francotirador que se hace llamar Scorpio asesina a una mujer desde una azotea y promete matar a más personas si la ciudad no le paga $100,000, el inspector Callahan será el encargado de resolver este caso. Y bueno, pues es toda una carga de acción, violencia y adrenalina, pero pues esto lanzó a la fama a este duro personaje. Gracias por su atención, amigos, y hasta la siguiente emisión de Cine en Línea.